Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver las próximas ofertas para este fin de semana. Desde el sábado 16 de abril por parte de Aldi te esperan tres secciones. Si el miércoles hemos tenido artículos para la piscina, nos vamos a un ratón, teclado y demás. Para este fin de semana tenemos tres secciones. Comenzamos con la sección de cocina, freidora de aire caliente. Tiene una capacidad esta freidora de 2,6 litros, la potencia son 1400 vatios, la temperatura máxima sería de unos 200 grados. Tiene 8 programas, pantalla táctil y el recipiente nos dice que tiene agarre Cool Touch y son unos 50 euros. Recordad que en el canal ofertas, promociones y sorteos tenemos la freidora del Lidl, la 9 en 1, y hemos visto pues algunos productos como quedan de alimentación. Pasamos al siguiente artículo, sartén profesional, que es apto para cocinas también de inducción. También es apto para lavavajillas, diámetro 28 centímetros y para el horno hasta 120 grados. Y nos cuesta unos 20 euros. Esta sartén de aluminio fundido que tiene indicador térmico y mango ergonómico. Además de esta sartén, tenemos una máquina para hacer pasta tanto en Lidl como en Aldi. Hace bastante que no tenemos este tipo de artículos de acero inoxidable, son unos 25 euros. Se pueden hacer láminas de distintos grosores y podéis hacer espaguetis, puedes hacer tallarines, canelones y son casi 25 euros. De la máquina para hacer pasta tenemos distintas estanterías de distintas medidas, estantería esquinera, escurreplatos, disponible en color negro, en color blanco y hay estanterías auxiliares también. Además de esta estantería tenemos tostadoras y hace unos días en algunos supermercados del Lidl te has podido encontrar lo que es una tostadora. En el caso de Aldi, para este fin de semana, con 7 niveles de tostado, nos costaría unos 20 euros. La potencia son 750 vatios y está disponible, como veis, en tres colores: en color verde, en color rojo y en color negro. De la tostadora pasamos a las botellas térmicas, que tienen una capacidad de medio litro y que cuesta cada una, redondeando, son unos 6 euros. Nos mantienen las bebidas calientes o frías y vemos los colores, entre ellos el color plata, también la tenemos con hojas, en color negro, en color turquesa. Y de la botella térmica pasamos a un mantel efecto nácar. Hay de distintos diámetros, medidas de 140 centímetros de diámetro, de 130 por 160 y costaría unos 13 euros. Entre ellos tenemos el color blanco, el color beige, pero también estará disponible en color rojo, entre otros colores. Los cuchillos tenemos distintos set o packs que nos costaría unos 3 euros. Pack de dos unidades formado por cuchillo para verdura, hay otro de cuchillo de pelar y otro que viene con un pelador. Y además de estos cuchillos tenemos la posibilidad de comprar recipientes para congelar que son aptos para lavavajillas, el pack de 3, de 4 o de 5 unidades. El pack de 4 unidades sería de una capacidad de 750 mililitros, el de 3 sería de 1,2 litros y el pack que entra en 5 unidades sería de medio litro. Pasamos a la segunda sección de bazar, donde vamos a tener artículos para el baño. Próximamente en Lidl también nos traen algunos artículos y en el caso de la cesta para la colada incluye 3 compartimentos, la capacidad es de 115 litros y son unos 18 euros y está disponible en color gris claro, gris oscuro y también en color beige. De la cesta vamos a ver las perfumadas, que está disponible en distintas fragancias, que nos costaría unos 2 euros, nos dura aproximadamente unas 26 horas y está en bombonera de cristal. Pasamos a toallas de invitados. Lidl próximamente también en la web online has podido comprar toallas. En el caso de Aldi hay pack de 6 unidades de 30 por 30 centímetros y también pack de 4 unidades de 30 por 50 centímetros. Nos dice que son suaves, que son absorbentes. Tenemos el color blanco, en color arena, en color verde también y costaría unas 6 unidades. 6 euros, unas 6 unidades o 4 unidades, dependiendo del modelo que compremos. La toalla de ducha, la unidad para conjuntar con las anteriores, costarían unos 8 euros, 100% algodón. Medidas de 70 por 140 centímetros en color blanco, beige, menta y amarillo. Toallas de mano, 100% algodón. Pack de 2 unidades, 7,99 euros de 50 por 100 centímetros, mismos colores que las anteriores. Y tenemos la toalla turbante de 67 por 27 centímetros, como veis, en distintos colores. Tenemos un rosa, también un gris, blanco y un azul. Y costaría unos 3 euros aproximadamente. Alfombra de baño,
de 50 por 80 centímetros en distintos colores, como veis, en color verde, arena, blanco, amarillo, 7,99 euros. Y pasamos a la última sección de los supermercados Aldi, con, como estáis viendo, un rizador, pero también tenemos un secador y próximamente Lidl va a traer también secadores. Estos cuestan cada uno de ellos unos 13 euros. Nos dice que las placas, en el caso de las planchas, máximo son de 200 grados, listas en unos 30 segundos, y las placas son de cerámica. El cable tiene una longitud de unos 110 centímetros. El rizador, también tenemos rizador de 190 grados, ancho de 19 milímetros, listo en unos 90 segundos y la punta de tacto es fría y el cable es giratorio. Y en el caso del secador, el que estáis viendo, tiene una potencia de 1800 vatios y tiene dos niveles de potencia y además tiene la opción de aire frío. Otro artículo que nos vamos a encontrar próximamente en Aldi es este mini cepillo que cuesta unos 20 euros, son 4000 mAh de batería. Hay distintos modelos, tenemos cepillo alisador para un cabello alisado y con brillo, apto también, nos dice, para barbas, y la temperatura va de 160 a 200 grados. Y luego tenemos un cepillo moldeador en color negro y fucsia, que nos costaría lo mismo, y que la temperatura va de 150 a 180 grados. Pasamos a otros artículos de la última sección, que es un secador profesional. Este secador cuesta unos 22 euros, motor AC. La potencia 2400 vatios, la tecnología es de iones, tiene tres niveles de ajuste de temperatura y dos de potencia de aire. El cable son 2,5 metros, tiene función de golpe frío y golpe de calor extra, en dos colores, como veis, en gris y en negro. Otro artículo, sauna facial. Esta sauna facial nos indica que cuesta unos 20 euros, temperatura unos 40 grados. El depósito de agua es de unos 90 mililitros y la potencia de 300 vatios. Y el precio, pues como os he comentado, 20 euros. De la marca Livinar tenemos un diploma, se acerca el Día de la Madre, pues este diploma para madres únicas que costaría pues unos 2 euros. Tenemos el de mamá eres la mejor, te quiero mamá, querida mamá, ser madre. Y otro artículo que nos vamos a encontrar son botellas o tazas para la madre que tienen una capacidad de medio litro. En el caso de la taza de cerámica es de 330 mililitros y la botella de medio litro, y nos costaría unos 3 euros cada uno. Tenemos auriculares inalámbricos que están disponibles en dos colores, en blanco y en color negro. 300 mAh, tiempo de uso de 3 a 4 horas, tiene función de reproducir música, de llamada por ambos auriculares, y nos costaría unos 10 euros. Además, nos vamos a encontrar con calcetines para el Día de la Madre en caja de regalo. Ahí vendría un poco cómo sería la caja. Son dos pares por unos 5 euros. Rojo a puntos, alto porcentaje de algodón, números del 35 al 42. Además de los calcetines, tenemos braguitas, pack de 5 unidades. Nos costaría pues unos 6 euros y las tallas van de la M a la XL. De las braguitas pasamos a otras. Son pack de 2 unidades, 3,99 euros, 100% algodón orgánico, números o tallas, en este caso de la 38 a la 44, en colores básicos, entre ellos el blanco y el negro, y terminamos con una rosa artificial que tiene un porcentaje de plástico de un 70% y de tela un 30%. El tamaño a medida es de 70 centímetros y costaría 1,79 euros. Y estas son las próximas ofertas supermercados Aldi. Recordad que tenemos también ofertas en alimentación. Nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis, si queréis, suscribiros o dar al like para apoyar al canal. Y hasta la próxima.